chega pro mestre, menino agachado no pé do birimbau. O cabra me desafiou, meia lua e rabo de arraia. Abriu na ginga pra jogar, no jogo apertado e outro puxa navalha. Mas o capoeira não pode pegar. O som do atabaque rufou e o mestre me avisou no seu cantar. Meu patuá, meu corpo fechou com a benção do pai Oxalá. Se um dia Deus me chamar, eu irei muito contente. Sou professor que tem discípulos, são os frutos que deu de uma semente. Menino, pega a viola e não esqueça da tradição. Apenas queremos, queremos iniciar nosotros esta entrevista. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día, buen día, ¿no? Buen Ahí día. Está, buen día. Profe, voy a venirme por este ladito, por favor. Buenos días. Vamos a darle un pequeño respiro al profesor. Darle la cordial bienvenida al grupo Ayer Capoeira que está con nosotros para poder darnos a conocer las actividades, el trabajo que vienen realizando, esto que hemos visto nosotros al iniciar esta entrevista, la demostración de este baile capoeira, y que de alguna manera esto no para, vienen trabajando con el grupo, de pronto por ahí reducido en medio de la pandemia, pero que continúan las prácticas, continúan los entrenamientos. Qué manera de hacer ahí, de verdad, mucha práctica sin lugar a duda. Y nosotros se lo reflejamos acá en la revista Al Despertar, al ritmo de capoeira. Y bueno, la demostración ahí en imágenes en pantalla. Bueno, ya tomó un poquito de respiro el profe. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a la revista una vez más, profe. Después de un tiempito por ahí está con nosotros nuevamente. Buenos días, profe. Buen día. Una felicidad siempre estar en la revista. Nuestra gran equipe, de casa. Demostrando un poco de la capoeira de nuestra escuela. Y hablando un poquito más de nuestra cultura brasileña. Bueno, profe, pese a la situación difícil que estamos atravesando, la pandemia, pero el grupo Ayer Capoeira viene trabajando con las medidas de seguridad, continuando los entrenamientos, porque esto no puede parar, ¿no? No puede parar, siempre. Y con la llegada de la pandemia, nosotros pasamos a pasar las clases por vía Zoom, a la aplicación. Seguro que sí, varios estudiantes no pueden estar en las aulas presenciales, pero hay un pequeño grupo que sigue adelante con nosotros. Qué bueno. Al momento, ¿cuánto están formando parte de la academia? Aquí en la ciudad de Cobija tienen 10 estudiantes que están haciendo. Allá en Tazolanda, lo mismo número. Y despacio, porque está feo por todos lados. Claro, ha reducido el hecho de poder asistir en a las clases presenciales por el mismo motivo que la gente se encuentra con temor, con miedo al virus. Entonces, pero se trata de hacer el trabajo, profe, de manera virtual, lo decía usted. A partir de ahora, esta nueva gestión, ¿van a continuar los cursos, van a continuar los entrenamientos? Sí, exactamente. Nosotros estamos bien planificada esta gestión 2021, ahora bien más preparado. Se nota que los estudiantes que estaban en los años pasados están con nosotros ainda. Tenemos varias propuestas de hacer un buen trabajo, tanto en el lado boliviano como en el lado brasileño también. ¿Se ha fortalecido, profe, la academia acá en Cobija, en Pan? Sí, gracias a Dios, sí. La gestión de cultura de nuestro municipio Cobija nos ha ayudado bastante. Entonces, cuanto a eso, no hay ningún problema. Profe, ¿cómo ha visto el interés de los jóvenes acá de poder aprender, de poder ser parte de la academia? ¿Hay ese interés, hay esa expectativa? Hay alto interés, pero mejor sería si las unidades educativas estuviesen funcionando, porque nuestro público-alvo serían los niños de las unidades educativas, pero como no hay clase, queda más difícil para hacer la publicación, para hacer la divulgación también. Porque la mayoría de los hijos depende de su papá para llevar en la clase. Y como queda un poquito lejos, por ese motivo queda difícil que el chico llegue hasta nuestro espacio. Profe, en las primeras oportunidades que nos visitaba acá la revista señalaba de que se tenía un proyecto, ¿no?, para poder llegar a las unidades educativas, poder impartir también esto de la danza capoeira en las unidades educativas. También había el proyecto, pero esto de la pandemia creo que ya truncó, ¿no?
proyecto sigue. Sigue el proyecto. Sigue el proyecto pronto, porque necesitamos de la otra parte también, porque en Bolivia hubo varios problemas, la pandemia, situación política, todo eso ha agravado la situación, pero luego pronto empiezan las clases en la unidad educativa, vamos a estar enviando la solicitud para que podamos hacer parte también del cuerpo de profe para estar ayudando para que esta disciplina de esta manera. ¿Se ha conversado algo ya, profe, con ese año 2021? Nadie ainda. Porque sigue la situación que está, no sabemos quién está frente de la dirección, no sabemos quién está representando. Entonces vamos a esperar el tema de las elecciones municipales aquí en Cobija, viene, ¿no? Para que quede todo tranquilo, para saber quién va a estar frente para poder tratar de una nueva, un nuevo proyecto. Esperemos. Profe, ¿por qué se debe implementar esto en los colegios? Esto, ¿en qué ayuda a los estudiantes, a los jóvenes, en el desenvolvimiento físico? ¿Por qué debería esto darse un espacio en los jóvenes acá en las unidades educativas? De la misma manera que, que en las unidades educativas se ensina la lengua extranjera, inglés, español, alemán, japonés también. Hay escuelas en Cobija que están enseñando eso. Y la capoeira, além de ser un deporte, es una danza. Usted va a trabajar la parte de la lengua portuguesa. Entonces, por ese motivo, ¿eh? Y también porque la capoeira es el único deporte que está en más de 150 países, divulgando la lengua portuguesa. Y porque también, para nosotros, brasileños, es una forma de absorber la cultura de los hermanos bolivianos. Así como los bolivianos van a absorber la cultura brasileña a través del deporte. Muy bien, profe. Y esto llama mucha la atención también de que, así como hombres participan también, las mujeres, las damas están participando. Veo acá que nos acompañan dos señoritas también que forman parte de este grupo, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos todos, nosotros estamos trabajando, aparte no solo los chicos como las señoritas también que están con nosotros, la parte de las danzas, de la música, de la lucha también. Y te cuento que la mayoría de las veces las chicas se aprenden más rápido que los chicos. Ah, porque se interesan mismo cuando están haciendo. Ya, nos están por ahí llevando un poquito de ventaja. No vamos a ver y conversar con una de ellas para que podamos conocer también. Vamos a hacer los micrófonos. Buen día. Bueno, ¿cómo van los entrenamientos? Buen día. Buen día. Bom, a gente, eu tô há mais de um ano na capoeira, né? Aí a gente aprende várias coisas, como tá falando, né? A língua portuguesa, e vem gerando várias oportunidades pra gente, vários lugares, a gente visita e aprende muitas coisas. Muito bem. Qual é o seu nome? Carol. Carol, muy bien, también Carol dice más de un año ya participando en la academia y eso es bueno poder aprender. Para acá otra señorita, también vamos a conocer su nombre, buen día. Buenos días, me llamo María. El entrenamiento por causa de la pandemia está un poco, no está tan en el ritmo de antes, pero está un poco lento. Pero mismo así, también hacemos, hace un tiempo atrás, en 2020, hacemos un campeonato mundial de música de capoeira y fue por la forma virtual y mismo así pudimos participar a nivel mundial, donde nuestro grupo aquí de Cobija y Epaciolândia quedamos en tercero lugar a nivel mundial en este concurso de capoeira de forma musical. Muy bien, felicidades María. ¿Qué tiempo ya que estás entrenando? ¿Qué tiempo que llevas en la academia? Hace un año también. Un año también. Uh-huh. ¿Qué le decís a ver a las chicas, a las damas, que puedan animarse a participar, a conocer un poco de la academia y de esta danza? Las chicas hacen una parte muy importante del grupo, ¿no? De la capoeira, porque no es solo una lucha, es un deporte que también se absorbe mucha cultura, como hicimos también, hay danzas, hay música, hay instrumentación, donde de todo se aprende. Claro. Y es muy, muy, muy bueno para nosotros como una forma de huir de la, por ejemplo, de la rutina. Sí, sí. Muy bueno. Muy bien. Acá vamos a también ceder los micrófonos ya conocidos, que siempre está acompañando al profe. Buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo va la danza? ¿Va mejorando cada día? Los entrenamientos están yendo bien. Yo me esfuerzo cada día más, intentar aprender más, ¿no? Porque voy a hacer 2 años ya en el grupo, día 10 de agosto ahora. Y
Então eu tento cada dia mais aperfeiçoar mais a técnica da capoeira. Cada dia se perfecciona, sim, não? Se sim, aprende sim, mais. Sim. Muitos jovens que chegam também com esse sim, desejo muito, de poder aprender, não? Sim, muitos jovens chegam para mim, para ele lá, querem treinar, nós vai lá, passa treino, ajuda as pessoas, entendeu? Muito bem. Que tão difícil, profe, é aprender esta dança para os jovens que de pronto dizem, eu posso aprender, quero aprender, é difícil? Qual é a clave, vamos a dizer, para poder aprender capoeira? Que não há nenhuma... Nenhum secreto? Não de secreto. O principal seria que você queira fazer. Se você quer, tudo é possível. Não, só falta interesse. Se tem interesse, vai conseguir fazer o que quer. Es una manera entonces usted que quisiera poder aprender, profe, dónde tiene que contactarse, dónde tiene que buscar más información para poder ser parte de la academia. Por el momento de la pandemia nosotros estamos todos por la actividad remota. Entonces si usted que está mirando ahorita quiere ser parte de este grupo, va a buscar nuestra página en Facebook, se llama Che Capoeira Bolivia, en Instagram también. Vai mandar uma mensagem e vamos conectar de nosso grupo para saber de que melhor maneira vamos poder estar levando as classes de capoeira até o fim. Profe, nos passou um vídeo, esse do grupo a nível internacional também, que vocês formam parte. A escola de capoeira está em 30 países e no intervalo de 2 em 2 anos, nosso grupo realiza um encontro mundial. Então, a imagem dele que está mirando ahorita foi do último campeonato de ano 2018, na cidade de Recife. Aí se encontram os representantes de cada país. E este ano, 2021, o Grupo Che Capoeira vai estar completando 40 anos de existência. Nós vamos estar ali representando o país Bolívia. Os estudantes também vão estar conosco. Ah, vai ter participação? Sim, este vai, ano, vai haver participação. Estamos arreglando o tema. Mirando se vai poder fazer o evento por tema da pandemia, porque em Brasil há uma vacina, mas não sabemos como vai estar. Então, se o momento, treinamento, preparação, para se quiser haver o evento lá no mês de novembro, vamos estar ali juntamente representando Bolívia, representando o nosso departamento Pando, e quisera trazer a premiação para a Colbina também. Bueno, estaremos pendientes, profe, ojalá que se pueda dar la oportunidad de que se pueda realizar este tipo de actividades mediante que pase todo esto el tema de la pandemia y que también tengamos representación de acá, de Bolivia, de Brasilea, de Pitaciolandia, que puedan conformar un buen grupo y que se pueda demostrar que también acá se puede y se tienen las condiciones para poder aprender la danza de capoeira. Profe, tenemos una demostración más para ir cerrando ya esta entrevista, para poder ya poniéndole punto final. Sabemos que tienen una agenda bastante apretada también usted y el tema del trabajo, así que para ir cerrando, profe, nos vamos a despedir con más movimientos acá, más técnica, más demostración. Claro. Muy bien. Lo dejamos con el grupo Che Capoeira, que en este momento van a hacer una demostración también y de alguna manera también los entrenamientos, el fruto del trabajo que realizan a diario. Profe, adelante por favor. Agachado no pé do birimbau, o cabra me desafiou. Dei a lua e rabo de arraia, abriu na ginga pra jogar. No jogo apertado e outro puxa a navalha, mas o capoeira não pode pegar. O som do atabaque rufou e o mestre me avisou no seu cantar. Meu patuá, meu corpo fechou com a benção do pai, Oxalá. Se um dia Deus me chamar, eu irei muito contente. Fuerte los aplausos, gracias, profe, como siempre muy gentil cuando le hacemos la invitación para que puedan visitarnos y
tener este tipo de demostración en la danza de capoeira. Por ahí nos dicen, las chicas también pueden hacer una demostración, una pequeñita demostración. Muy bien, las chicas también, las damas, claro que sí, están presentes acá. Y vamos, antes ya de ir cerrando esta entrevista, para que las chicas Carol y María puedan hacernos también una pequeña demostración, por favor, de capoeira. Adelante, música, por favor. Agachado no pé do birimbau, o cabra me desafiou. Meia lua e rabo de arraia, abriu na ginga pra jogar. No jogo apertado e outro puxa navalha, mas o capoeira não pode pegar. O som do atabaque rufou e o mestre me avisou no seu cantar. Meu patuá, meu corpo fechou com a benção do pai, Oxalá. Se um dia Deus me chamar, eu irei muito contente. Sou professor que tem que ser. São os que Deus me un poquito más, más calmadito a comparación de otro, ¿no? Que me parece más lento, podríamos decir. Sí, verdad. Ese ritmo se llama benguela, un poquito más tranquilo, más demasiado. Ya. No se busca mucho hacer lo local de los oponentes, sí. La combinación del movimiento entre los dos estudiantes. Ya. Sí, sería como si fuese un paso de la danza, una coordinación, se hace el movimiento, se hace el juego y ahí queda bien. Muy bien, profe, gracias por la visita acá, los chicos también, y que le a seguir entrenando, que le vaya de lo mejor, y que una próxima oportunidad también esto hacerlo un poquito más grande, en un lugar más amplio, para tener más demostración. Gracias por la visita acá a la revista, Carol, profe, también gracias allá a María, y bueno, detrás de cámara también es que hay algunos que están ya haciendo las grabaciones correspondientes. Gracias, profe, será hasta en otra oportunidad. Listo, nosotros estamos siempre a disposición, siempre que necesitas estamos aquí para asumar con la gente interna.